Hola, soy Karen y hago parte del grupo de comunicación Radio Club Carbonel. El día de hoy estamos en el taller de objeción de conciencia que es orientado por Julián y Jason. Hicimos una actividad para estar en contexto, entrando en el tema sobre la definición de su situación militar. Ahora estamos con Julián. Cuéntanos, ¿qué es ACOC? Bueno, ACOC es una organización que lleva, se ha consolidado alrededor de 15 años afrontando o fomentando alternativas a la militarización, militarismo y violencias de género. ¿Qué te llevó a ser parte de esta organización? Bueno, me la presentaron inicialmente en una materia que se llama Prácticas Comunitarias en la Universidad Distrital. Desde el momento en que la conocí, vi el potencial que tiene en la lúdica como una herramienta para afrontar las realidades educativas de los y las estudiantes. ¿En qué momento nos convertimos en objetores de conciencia? Bueno, nos convertimos en objetores de conciencia en el momento en que decimos no. No a la guerra, no quiero empeñar un fusil para matar a mi compañera, a un campesino, a alguien que hace parte de mi mismo estrato socioeconómico, ya que si hablamos desde la guerra, nos matamos entre nosotros mismos por órdenes directas de altos mandos. ¿Hay alguna alternativa al servicio militar? La alternativa principal y la que fomenta la COC es la objeción de conciencia. Si se comunican directamente con ellos, se hace acompañamiento directo para que puedan ser objetores y objetoras de conciencia. Bueno, gracias, Julián. Bueno. Estamos con Jason. Dinos, ¿cuáles son tus razones personales para evitar prestar el servicio militar? Ok, bueno, una de las principales razones para evitar el servicio militar es que pues uno, obviamente entendiendo el país, uno recibe muchas órdenes de, pues tristemente, masacrar, asesinar o desaparecer mucha gente que pues la verdad no tiene nada que ver con la guerra, y pues hay que reconocer que la guerra es un juego donde simplemente acatamos órdenes de personas que no conocemos para asesinar otras personas que no conocemos. Entonces una de esas principales razones es pues evitar la violencia a toda su costa, al menos en un país que ha sufrido tanta dolor y tantas lágrimas por muchos pueblos. ¿Cómo se pueden acercar los interesados a tu organización? Bueno, digamos que una de las formas más sencillas para acercarse a la organización es contactándose por uno de los números, que pues quedará aquí, y otra también es entrando a la página web de ACOC. Ahí salen también tanto la dirección como el correo electrónico, el número de los fundadores, en este caso Alejandro, número de también de las secretarias y también de las personas de jurídica, para que ustedes se puedan acercar, y si necesitan de pronto acompañamiento con algún tipo de retención arbitraria, o si ya están en el ejército, contáctense con algún familiar y que esta persona se contacte directamente con la COG, y allí completamente gratis pues se hará toda la atención necesaria. ¿Podrías dejar un mensaje para nuestra comunidad educativa? Bueno, yo también, siendo parte de la docencia, uno de los principales puntos que siempre le he recalcado también a mis estudiantes es que no deben comer entero frente a lo que ven en el mundo. El mundo está lleno de matices y de grises, no hay solo buenos y malos, sino que el mundo hay que conocerlo, aprender de él, criticarlo, y a partir de ello, pues uno crea sus propios conceptos o sus propias creencias. Muchas gracias, Jason. No, gracias a ti. Gabriel, ¿qué opinas del servicio militar? ¿Y ya tienes alguna decisión tomada sobre tu futura situación militar? El servicio militar es innecesario antes y ahora.
me parece una descartes completamente del gobierno que quieran meter a los niños, a los jóvenes que apenas están saliendo adelante y mayormente que son de estrato 1, 2 y 3, que los quieran meter en cuarteles completamente siendo acorralados por su propia sumisión ante un poder mayoritario como es el de las autoridades, los generales y los, toda esta gente que propone las armas como solución de paz, ¿no? Y sobre mi futuro, voy a buscar la manera, voy a buscar la manera para no entrar. Me parece tenaz que tenga yo que vestirme de camuflado y estar acá, a la orden de una persona todo un día. Es horrible. Vale, gracias. Estoy con mi compañero Marco. Marco, ¿vas a prestar servicio militar o no? ¿Por qué? Sí, voy a prestar servicio militar porque la verdad es que se me hace muy interesante, o sea, me gusta. Me gusta todo lo tipo de militar y pues conozco los riesgos y también las cosas malas y todo, pero aún así quiero prestar servicio militar porque quiero servir a mi país por algo bueno. Ok, gracias. Estoy con mi compañera Sara. Sara, dinos, ¿qué piensas de la posibilidad de que las mujeres presten servicio militar? Pues me parece una grandiosa idea porque podemos explorar cosas que no sabemos. Podemos estar en papeleo, podemos estar en oficinas. Podemos aprender cosas nuevas, como hacer un curso, o también podemos salir beneficiadas. Gracias. Hasta aquí este informe. Recuerda dar like, seguir y compartir. Chao.